Hey, ¿qué onda, gente de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video tutorial. Y bueno, en esta ocasión les vengo a enseñar otro tutorial acerca de lo que viene siendo nuestra seguridad Wi-Fi, ¿ok? En esta ocasión vamos a aprender a cómo banear o cómo bloquear permanentemente o definitivamente a un usuario, ¿ok? No es como este tutorial, no es como los otros programas que han visto en este canal anteriormente, que bueno, tú tienes que estar conectado a lo que viene siendo a tu internet para que la persona esté bloqueada. No, este programa tú puedes estar desconectado y la persona va a quedar permanentemente bloqueada, ¿ok? Va a estar fuera de tu internet, ¿ok? Entonces vamos a empezar. Para esto vamos a necesitar varias cosas, ¿ok? En la información de este video va a estar el link para ir a este post en mi página web y también va a estar el link de este post, de este video que están viendo, donde van a encontrar otro tipo de links. Este post está aparte porque es un post antiguo. Este post lo creé en el 2013, el 20 de febrero, casi va a cumplir un año. Entonces, pues ya es antiguo el post, pero otra vez lo vamos a necesitar el programa. Así que bueno, en la información de este video va a estar todo lo que necesitan para llevar a cabo este tutorial. ¿Qué vamos a hacer primero? Bueno, antes que nada, ¿qué vamos a hacer? Vamos a necesitar descargar este programa, ¿ok? En la información de este video, se los vuelvo a repetir, va a estar el link. Así que bueno, vamos a entrar a esta página, que es mi página web, los invito a que la visiten. Entonces, una vez que estemos aquí, ustedes pueden ver el video para que vean de qué se trata este programa. Aquí está, simplemente dan play y lo ven. Y bueno, lo otro que van a hacer es dar clic en este botón que dice descargar. Vamos a dar clic en descargar y nos va a enviar esta página, ¿ok? Entonces vamos a ir hasta acá abajo y vamos a dar clic donde dice aquí, donde dice Download Wireless Network Watcher, ¿ok? Que dice en zip file, ¿ok? Vamos a dar clic y se nos va a abrir la ventana para descargar, le vamos a dar guardar y ya sería todo. No pesa nada, el archivo es muy ligero. Entonces es un formato exe, es portable, así que no necesitamos instalarlo, ¿ok? Hay una versión que se necesita instalar y está esta versión, así que yo por eso les dije que se descargaran esta versión, ¿ok? Una vez que ya tengamos este programa, aquí está, no lo voy a abrir ahorita. Entonces, para empezar, lo que vamos a necesitar es escribir un comando. Para ello vamos a ir al botón Windows y vamos a escribir ejecutar. Y vamos a dar Enter y se nos va a abrir esta pequeña ventana. O bien, si están en otro sistema operativo como Windows 8, etcétera, podemos presionar Windows R y es lo mismo, se nos va a abrir la ventana de ejecutar, ¿ok? Después vamos a escribir CMD y vamos a dar un Enter. Se nos va a abrir esta pequeña ventana que viene siendo nuestra consola. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir ipconfig. Todo pegado, ipconfig, vamos a dar un enter y nos va a dar una, nos va a dar estos datos, ¿ok? Obviamente están censurados, pero bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a buscar donde dice, por ejemplo, aquí, que dice puerta de enlace predeterminada. Esta dirección es la de, es para entrar a lo que viene siendo su modem, ¿ok? Entonces, vamos a entrar a nuestro modem, que la dirección es, en este caso es 92.68. 92.168.15.1, ok. Entonces vamos a dar enter y nos va a dar pues estos campos de usuario y contraseña. Obviamente en todos los modems no va a ser igual. En este caso, pues bueno, cada modem cambia, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a saber estos datos, ok? Si tú eres usuario Axtel, puedes ir a mi página web y buscar aquí en esta área de buscador, vas a escribir Axtel y te va a dar un tutorial, ¿ok? Sobre cómo entrar, ¿no? Te va a dar la contraseña, ¿ok? Si en tu caso no tienes en tu caso no tienes Axtel, ¿ok? En la información de este video te va a llevar al post donde te va a dejar bueno, ahí en ese post va a estar esta página web. Entonces aquí vas a buscar lo que viene siendo la marca de tu modem, ¿ok? Digamos que tengo esta modem, Dyne, ¿ok? Vamos a dar buscar contraseñas y aquí nos viene el modelo
nos viene el username y el password, ¿ok? En este caso es admin. Las contraseñas de fábrica son muy básicas, siempre, casi siempre es lo mismo, entonces es muy raro que cambie. En el caso de Excel sí cambia, por eso mismo les digo. Pero bueno, ok, aquí va. Si ustedes tienen problemas para encontrar este tipo de datos, es muy fácil. Ustedes van a tener que marcar a su compañía de internet, ¿ok? Y ahí les van a decir, ok, ¿sabes qué? Necesito la contraseña para entrar a mi modem, ¿ok? Entonces ellos ya te la deben de pasar. Nada más les vas a preguntar lo que viene siendo el usuario y la contraseña. En caso de que ellos no te la quieran dar, lo único que les tienes que decir es de que necesitas banear a un usuario, ¿ok? Y que lo quieres banear desde la dirección MAC, es todo. Ellos te la van a pedir y la vas a poner, bueno, lo van a bloquear, ¿no? Entonces es muy fácil, en caso de que ellos no quieran acceder, puedes hacer eso. Pero yo creo que sí van a acceder porque pues son datos que pues tú debes de tener, ¿no? En mi caso, como les digo, Axtel no me da ese tipo de datos, así que yo los tuve que buscar por mi cuenta y yo creé un post en mi página web, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a empezar. Ahora sí, ya que tengamos todos los datos de nuestro modem, ¿qué vamos a hacer ahora? Digamos, vamos a entrar a nuestro modem, ¿ok? Root. Ok, una vez que estemos ya aquí dentro, vamos a buscar lo que viene siendo el área de network, ¿ok? No, sí, en el área de seguridad. Nos vamos a ir al área de seguridad y vamos a buscar MAC filter, ¿ok? Aquí vamos, en este caso, en este modem dice habilitar lo que viene siendo el filtro de MAC, ¿no? Yo le voy a dar que sí. Aquí vamos a escribir lo que viene siendo la clave MAC y aquí viene black and white, ¿ok? La lista negra y la lista blanca, ¿ok? Entonces nosotros obviamente como lo queremos bloquear, lo vamos a poner en la lista negra y le vamos a dar en agregar, ¿ok? ¿Cómo vamos a sacar la dirección MAC? Es con el otro programa que les digo. Para ello yo voy a empezar a grabar en otra laptop externa que yo tengo aquí, ¿ok? Vamos a iniciar, ok, ya está. Entonces ya inicié a grabar aquí. Entonces, ¿cómo la vamos a sacar? Recalcando, vamos a ir al programa que acabamos de descargar. Le vamos a dar doble clic, ejecutar. Y bueno, vamos a esperar a que empiece a escanear todos los usuarios que están dentro de nuestra red, ok. Aquí está todo. Y bueno, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a dar vamos a buscar lo que viene siendo la computadora o el dispositivo que queremos banear. En este caso es esta, obviamente está bloqueado todo. Vamos a dar doble clic, esta es la dirección MAC, ok, vamos a copiarla, ok, y vamos a regresar a lo que viene siendo nuestro modem. Entonces aquí vamos a pegarla, ok. Antes que nada voy a hacer la prueba de que tengo internet en esta computadora. Le voy a dar refresh, como pueden ver, refrescó sin problemas. Entonces tengo internet ahorita. Le vamos a dar en agregar y por ejemplo aquí nos manda un mensaje. En esta ocasión este modem tiene un tipo de, bueno, es un formato, ¿no? Entonces le vamos a dar en aceptar. Ellos quieren nada más que quite los guiones. Entonces vamos a poner dos puntos en lugar de guiones. Lo quitamos, dos puntos. Quitamos dos puntos. Quitamos dos puntos. Quitamos dos puntos, ok. Aquí ya le vamos a dar en agregar. Le vamos a dar en guardar. Y ya tenemos lo que viene siendo bloqueada esta computadora. Podemos esperar algunos segundos. Yo le voy a dar aquí en refrescar. Y como pueden ver, ya no tengo acceso a internet, ok. Así se va a quedar esta computadora. Esta computadora ya no tiene, aunque tenga nuestra contraseña, como le bloqueamos lo que viene siendo la dirección MAC, ya prácticamente está bloqueada, ahora sí que de por vida. Así que bueno, ahí está, ya el usuario ya está baneado permanentemente o definitivamente de lo que viene siendo nuestro modem, ok. Así que es muy fácil. ¿Qué vamos a hacer aquí? Nada más guardar y ya le vamos a dar en salir y listo, ok. En caso de que ya queremos que vuelva a tener acceso a internet ese usuario, que no creo, nada más le vamos a dar aquí en borrar, le vamos a dar en guardar y listo. Podemos dar refresh otra vez. Y bueno, como pueden ver, ya tenemos otra vez
acceso a internet. Ok, gente, y bueno, prácticamente es eso. Espero que les haya gustado este video. Cualquier duda, pregunta, sugerencia o comentario me la pueden dejar acá abajo en los comentarios y yo te responderé. Al igual traté de abarcar todo, bueno, cualquier pregunta que se pueda dar, para obviamente que sea mejor el tutorial. Pero bueno, gente, ya no lo alargo más. Espero que les haya gustado este video. Aquí está ya las pruebas, todo perfecto. Si te gustó este video, por favor apóyame con un like, compártelo el video en tus redes sociales para que más gente pueda banear a esas personas que no quieren que estén dentro de su internet, a esos intrusos. Entonces me puedes ayudar con eso. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, apóyame en mis redes sociales para llegar, para agrandar o que crezca más esta comunidad, porque Fero93 es una comunidad. Así que bueno, gente, me despido. Yo soy Fero93 y nos vemos hasta un nuevo video. Bye, gente, cuídense. Hey, ¿qué onda, gente de YouTube? Bienvenidos a este nuevo videotip. Y bueno, en esta ocasión te vengo a enseñar a cómo descargar los videos de Facebook sin ninguna página web, sin ninguna aplicación. Este pues es un truco, algo así muy básico, muy rápido, pero bueno, vamos a empezar. Para ello voy a elegir algún video de la página del Primo Azul. Saludos para el Primo. Entonces, digamos que yo quiero este video, voy a dar clic aquí. Y pues va a empezar aquí a...